¡Sí! Mira cómo pesa. Y todos los, toda la pasta a izquierda que la vamos a sacar ya. Tsukemenako. Si venís a Japón, come esto. ¿Qué es el tsukemen? El máximo de picante. Eso lo explicamos luego. Rico, rico. Es un profesional. ¿Qué te has pedido? Ah, yo sé que... Bienvenidos a The Geek and the Freaky 3. Desde Shimokitazawa, aquí en Tokio, hemos venido a este sitio de tsukemen, que es el mejor tsukemen de Tokio. Fuck yeah. ¿Por qué? ¿Por qué es el mejor tsukemen? Pues, ¿y qué es un tsukemen? Por varias razones, pero entre ellas porque puedes pedir el tamaño que sea por el mismo precio, ¿no? ¿Qué nos hemos comido? ¿Cuántos gramos hemos comido de 400. De pasta? Hay varios botones. Bueno, pues pasamos ahora el vídeo. Bueno, el Capitán Urias nos va a editar el vídeo hoy también. Muchas gracias. El último capítulo fue genial con la nueva edición. Y ahora también nos va a editar el Capitán Urias. Está la máquina esta. Un primer plano de... Están los botones. Y puedes comer varias cantidades por el mismo precio. Esto es un concepto muy raro. 7 euros, 6 euros, ¿no? Por 7 euros puedes comer desde 200 gramos hasta 400. Depende de lo que quieras. Lo que pasa es que es de bastante mala educación dejarte... Entonces hay que comérselo todo. Lo que te pides te lo comes. A no ser que te pidas el pequeño y no puedas. ¿Cuál hemos pedido? El grande, el Omori, que es el de 440 gramos. Y también puedes pedir nivel de picante. Ajá. El máximo no ha sido una buena idea, ¿no? Mira, está un fallo ahora. ¿Por qué es el mejor este? A ver. Bueno, porque está muy bueno. La sopa que hacen es una sopa mezcla de pescado con carne. Uh-huh. Y a mí me gusta mucho. No sé si es el mejor, pero de lo que he comido, de lo mejorcito. Pues recordad, tsukemen. La diferencia con el ramen... Ah, bueno, claro, no lo hemos dicho. Sí. Sí, bueno, explica. No, digo. Que, bueno, aquí también pasamos vídeo. Es que tienes que mojar el men... En el potito. La pasta, la sopa van separadas. Sí. Y luego los mojas y sorbes. Y hay que hacer ruido. Que yo la primera vez me equivoqué y puse todo dentro de la sopa. Oh, y bueno, hostia. Hoy hemos tenido un invitado especial. Hay un personajillo. Mira, ya sale. Ya sale. Ay, konnichiwa. Hachimemashite. ¿Qué es, ka? Ay, Capitán Tsukemen. Le hemos puesto de nickname Captain Tsukemen. Y va a venir con nosotros de invitado a este capítulo. Oye. Yo los conegáis y más. Ay. Bueno, pues estamos aquí ya grabando interior. Y bueno, ¿qué tal el tsukemen? ¿Está regurgitando de alguna forma? Hemos comido demasiado, pero hay que esperar a que baje el tsukemen. O que suba. Bueno, Rodrigo, ¿qué tal? ¿Qué nos cuentas? He visto aquí, bueno, ¿sabes? Nos hemos traído al Capitán Tsukemen. Lo vamos a tener aquí. No sabe mucho hablar, no sabe hablar español, así que lo hemos traído de... Va a estar aquí, jugando a la Dreamcast y pasándole Mitsuya. Esta es una bebida. ¿Qué estás bebiendo, Rodrigo? Pues es sidra. Sidra de manzana, pero no es la que bebemos nosotros. No, eso es... ¿Cider? ¿Cómo se dice? ¿Sidra? No sé. Ah, es como Sprite, ¿no? Es una gaseosa. No es sidra, ¿no? Pero cider se diría así. Es un Bueno, es un Sprite. Es un nombre. Y que tiene una cosa de un anime.
¿De qué? Se está hinchando las pelotas al capitán. Tiene un anime aquí que no sé de qué es. Lo he comprado para que lo veáis. Seguro que alguno de vosotros frikis lo sabéis. Magica. Ah, eso es famoso. Sí, ¿no? Es famoso. Bueno. Vale. Pásale. Me va a mandar todo por culo el Javier. Nos va a pegar, en algún momento se va a enfadar el Captain Superman. Bueno, ¿qué te has traído aquí? El nuevo reloj este que tienes. Vamos, pues tengo mi nuevo reloj, el Pebble, que quizá lo conozcáis algunos. ¿Qué es lo que tiene? Bueno, es de este reloj de... ¿Cómo se llama esta empresa? Kickstarter, que tú pagas un dinero por un proyecto en... Entonces, por el que apuestas, ¿no? ¿Tú pagaste ahí o cómo? Yo pagué pagué hace ya un año o algo así. Hostia, qué mierda. Pagaste hace un año y te dan el reloj ahora, cuando lo consiguen. Sí, cuando ya lo tienen ya ensamblado y todo, ¿no? ¿Cuánto te costó? $150, o sea, 130 euros, algo así. $150, sí. Vale. ¿Qué es lo que tiene? Pues tiene, la pantalla es de tinta electrónica, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, pues puedes cambiar el tipo de... Le llaman cómo se ve la hora, ¿no? Y luego también puedes, la gracia está que se conecta con el móvil. Uh-huh. Entonces recibes notificaciones por medio de Bluetooth. Uh-huh. Entonces si alguien me manda un mail ahora, aparecería aquí. Si me llaman, igual, y puedo coger. Uh-huh. Y también puedo poner la música. Yo tengo puesto aquí y empiezo. ¿Puedes poner música como la que... mi móvil ha empezado aquí. Sí. Ah, vale, tu móvil empieza a salir. Y ha empezado aquí, hasta... el podcast que estoy escuchando. O sea, puedes recibir notificaciones de aquí para acá y en otro sentido. Bueno, en ese sentido solo con Android. Solo con Android. Con iPhone no puedes mandar cosas del reloj aquí. Pero sí que puedes el iPhone configurarlo para que te envíe aquí. Dale el botón ahí para parar porque esto si no. Sí, pues esto es el Pebble. No tengo nada. ¿Y qué uso? ¿Qué estás? 4 días. ¿Para qué lo estás usando ahora mismo? Se está durmiendo aquí el Captain Zuckerman. ¿Qué le pasa al Captain Zuckerman? Capitán Zuckerman, ¿está usted bien? Capitán Zuckerman no le gusta el Android. Vamos a pasar de él. Sí, mejor. déjala ahí. ¿Que para qué lo estoy usando? Pues, ¿para qué lo estás usando? Pues, por ejemplo, me he enterado hace un momento de que el Hacker News es la semana que viene. Me ha llegado en tiempo real. Muy útil a usted. O sea, y te vibra. O sea, entonces vibra y tú haces, coño. Tienes todas las notifications. Mira, me acaba de llegar una. O seleccionas ciertas. Google Plus. Notificación de Google Plus. Vale. Francisco Aguila Serrano. No sé si le hace gracias a aquí, pero. Vale. Entonces te has puesto todas las notificaciones, te salen por aquí. Sí, ahora mismo tengo WhatsApp, tengo Facebook. O sea, esta es una feria, está todo el rato ahí vibrando. Está siempre mirando WhatsApp, Facebook, correo, llamadas y mensajes. Vale. Pero Facebook lo voy a quitar porque cuando empecéis a trolear me vibra aquello. Te vibra todo el rato. Y nada. Este se va a poder comprar aparte de Kickstarter. Luego. Se puede comprar ya. Lo que pasa es que hay una lista de espera de montón. Porque de momento solo han sacado el negro, ajá, van a sacar el blanco y los otros colores que son naranja, rojo y algo, azul. Todavía no han conseguido ensamblarlos bien. Porque otra cosa graciosa es que es waterproof. Y bastante, o sea que puedes irte a nadar con esto. Uh-huh. Y para cargar se carga como el MacBook, que con un MagSafe de estos, con un imán lo pones. O sea que puedes estar en la playa metido en el agua o en la piscina y empezar a recibir notificaciones de Facebook. Puedes leerlas, puedes ir pasando por abajo. Vale. Y no sé, está chulo. A mí me mola. Yo creo que va a ser el futuro de muchas cosas. Porque yo creo que lo que va a molar es integrarlo con las bandas con estas movidas de control de los pasos, tenerlo todo, todo esto. Entonces tener aquí todo eso, pues, hoy leía no sé dónde que casi todas las grandes empresas están haciendo, tienen un proyecto ahora. Sony va a sacar uno en septiembre, un reloj. Casi todas las grandes empresas van a sacar relojes ahora. Sí, la verdad es que es más fácil, bueno, menos Google, que va a sacar las gafas, las Google Glasses, eso es más. Y aquí tienes, ¿has podido probar las Google Glasses? No lo he probado todavía. Próximo capítulo. Prosigue una. El próximo, a ver cómo las consigo. Venga, challenge. Tengo otra cosa más. Estuve en España y me traje esto que solo lo tienen en España, que es el ZT Open, que es un terminal, creo que es un fabricante indio, yo creo. No sé muy bien, es un fabricante de móviles bastante barato. Y este es el primer móvil que se vende en bastantes sitios con Firefox OS. ¿Cómo enchufo esto? Aquí arriba hay un botón. Ahí. Ah, vale. Y es bastante parecido al Android y lo que pasa es que se supone que es todo libre.
Ajá. Saqué fotos. Las fotos son horribles. Sí, esto es una cámara de las antiguas Alza. Pero peor. Y que puedes... Lo que mola es que es lo que ha costado. Ha costado 69 euros con 30 euros en llamadas. No tiene Movistar, o sea, publicidad casi para Movistar. Casi como que te lo regalan. Sí, es un prepago, es una tarjeta de prepago, súper baratita. Funciona bien, he estado probando a tenerlo con en modo tethering y tal, y funciona bastante bien. Vale. Ah, mira, ya he conseguido. Esto es como si se parece al Android. Se me ha revelado. Sí, se parece bastante. El menú principal aquí. Pantalla bastante chustera, pero bueno. Vale. Con Wi-Fi 3. Pues ya estás aquí. 4G tiene. Estás totalmente actualizado, Rollos Frikis. Yo hoy de Rollos Frikis he traído poca cosa. Estoy aprendiendo, llevo unos meses que estoy aprendiendo a programar en Ruby. Por fin, ¿no? Y me he comprado un libro ahora que es Rails Recipes, que lo recomiendo a todos. Para ese nivel, ya cuando ya sabes lo básico, hacer cosas con Ruby en Rails, este libro te da consejitos, recetas concretas para problemas que sueles tener cada... que casi todo el mundo tenemos en algún momento. Te lo da ya hecho. Cosas que tendrías que buscarte tú la vida, te lo da preparado. O sea, copy-paste. Sí, es más o menos... Paste, no, tampoco, porque estas cosas cambian al cabo de unos meses. ¿Ves? Por ejemplo, este ya es de Rails 3 y ahora ya ha salido el 4. Entonces, más o menos te guías. Tíralo. Pillas la idea de cómo lo hace el tío este y ya luego te montas la vida por tu parte. Recomendado, ¿no? ¿Y tú qué? He oído que estás aprendiendo a usar Python. Bueno, estabas. Hasta que me fui a España y ahora no he tenido tiempo. No, pero volveré. Vas a volver. Aunque últimamente estoy escuchando un podcast en el cual se mete mucho con Python. ¿Cuál? Ah, vale. Luego hablamos de ese podcast. Porque es que la comunidad Python, los Pythones son una élite ahí muy... ¿Y los Ruby on Railers? Lo de Ruby también es una élite, sí. Bueno, pero hay varias comunidades dentro de... Están los que tienen la firma del creador en su portátil y los demás, ¿no? No, pero el creador... Porque el Ruby on Rails es el que es el DHH, el de David Heilheimer. ¿Cómo se llama ese? Hello Kitty. David Heilheimer. Hello Kitty. Es así en plan Guru Talk. ¡Sí! Ha llegado el momento del Guru Talk. Pues David Heilheimer es el creador de Ruby on Rails, que estábamos hablando aquí. Más majo. Y es un americano muy en plan gurú, que habla diciendo, oh, voy a cambiar el mundo con mi... Caña. Gañán. Gañán. No, me dicen por el pinganillo que te dé caña. Que me dé caña, sí, me dé caña. No, que te da de ello. Ah, vale. Bueno, pues... ¡Una puta mierda! Es una mierda. Bueno, pues es en plan gurú. Y luego el que tiene la firma... Hoy no está el portátil de Carlos. El japonés que inventó en Ruby, que es el lenguaje. Ah. Es un tío súper sencillo. En plan... O sea, por un hasta el Ruby, por otro en Rails, ¿no? Sí, es en Ruby en Rails. ¿Y el ¿Y japonés, a ti qué te mola, el Ruby o en Rails? Eso es Rails. A mí me mola todo. A mí me da igual. Cuidado a todo, ¿no? A mí me da igual, me gusta explorarlo todo. Entonces voy aprendiendo. Atentos, chicos, a Héctor le gusta explorarlo todo. ¿Has tomado nota, Capitán Zuckerman? Hay que censurar. Capitán Zuckerman. Que como no entiende, cada vez que le doy una hostia me da... Muy bien, muy bien. Bueno, el caso es que eso, la comunidad de Ruby es en plan, es menos en plan gurú, de ser menos evangelistas y tal, y la gente de Ruby on Rails es más en plan flipadillos y tal. Es más o menos. Sí, y el rollo de Python, yo últimamente no estoy muy puesto, pero en los viejos tiempos era muy de en plan élite y tal. Y luego ya lo ha empezado a controlar más Google. Y luego no sé qué pasará. ¿Tú cómo estás aprendiendo Python? No, pues es muy sencillo el curso este el de que son. Code Academy. Es el Code Academy. Y pues he empezado a seguir los cursos, lo recomiendo. Si queréis hacer un poco desde nivel cero, o sea, no tienes que saber nada de programación, ni siquiera primero de carrera. Te empiezan desde cero, desde lo más básico. Sí. Y está curioso, tú vas practicando, haciendo ejercicios que te van diciendo, y según los vas realizando, te va diciendo si está bien o no, y te deja pasar al siguiente ejercicio, se ha compilado como tiene que ser. Y bueno, pues la verdad es que se va aprendiendo. Y luego, te da el primer paso para luego tú aprender más. Code Academy, ponemos aquí. Code Academy. Code Academy, para aprender a programar. ¿No te gusta? Entonces, ¿qué? ¿En qué podcast? ¿En qué podcast decías tú? Es la polla, si no le gusta a Carlos, es que es bueno. Carlos.
¿qué decías del podcast de no sé qué? Ah, mira, pues el Captain Zuckerman usa el iPhone. Joder, sabe usarlo. Sabe usarlo y todo, qué mejor. Funciona con guantes. Ya, pues, esos guantes tiene, son tiene, caña, tiene poderes el hombre. Que pues estoy escuchando un podcast que se llama Quit. Quit. Vale. Como en plan, que es en inglés, en español. Es en inglés, es en inglés, sobre dejar tu trabajo. Ajá. En realidad no es sobre dejar tu trabajo, pero pero un poco sí. Mira, está viendo nuestro sobre programa. Sobre dejar tu trabajo. Capitán Zuckerman está viendo nuestro programa. Mira, ve nuestro es fan. Sí. Bueno, ¿qué? Que el tío habla de por qué él dejó el trabajo para montar su empresa. Ajá. Y por qué deberías dejar el trabajo tú o no. O sea, llama a gente luego y le dice, bueno, tengo esta situación y tal, no sé qué. Y a mucha gente, bueno, le dice, vamos a ver, tú estás una mierda. No tienes un duro, no te lo dejes. Claro, les dice un poco, a ver qué trabajo tienes. Tienes 25 años, eres programador. Y dice, pues deja tu trabajo, monta algo, porque dentro de los años vas a estar igual. Trabajo de programador va a seguir habiendo. Y es una experiencia. Vale. Pero cuando le llama a gente y dice, me dedico a la logística y quiero montar una empresa de venta de cuadros. Y dice, pues yo lo veo un poco jodido, no sé. La situación está así. ¿Cómo está? Y entonces, bueno, pues el caso es que no le va diciendo a todo el mundo que deje. Vale. Y también le dice que se organice en su vida de una forma que estén contentos con su trabajo. Ajá. Un consejo que da, por ejemplo, les dice, haz entrevistas de trabajo. Vale. Porque a lo mejor para te das practicar. Cuenta que lo que, no, no solo para practicar. Ajá. Que a lo mejor lo que tienes está de puta madre. Sí. Vas a otra empresa, haces una entrevista y te das cuenta de que es peor lo que tienes. De lo que tienes, y entonces ya te quedas. Sí. Vale. Y nada, llevo 4 capítulos así, es vale. Un podcast que lleva un año y. ¿Has aplicado algo? De momento no, no deja mi empresa. No has aplicado nada, ni algún consejo, ¿no? De momento, bueno, no. ¿Y ahí es donde sí. Hablaban de lo del Python también o no? Eso. Ah, bueno, el tío este odia Python por alguna razón. Ajá, por siempre alguna que razón. Hablan de Python. ¿Pero ese, de en qué trabajaba? El tío era developer. ¿Era developer? Sí. ¿De alguna empresa americana grande? Pasó por varias empresas, haciendo varias. Estuvo de consultor en un sitio, por lo que va diciendo, ¿no? Va contando partes un poco de su vida. Ajá. Según va hablando. Y ahora ha montado una empresa que se llama. Debe ser famosilla en Estados Unidos, 5 in 5 o 5x5, que es una empresa de podcast. Uh-huh. Que el tío deja de mirarnos. Joder, Capitán Zuckerman, ¿cómo te lo pasas? Bueno, vale, entonces, ¿una empresa de qué? Una empresa de podcast. De podcast. Que yo y creo luego que él hace su podcast. No he leído nada sobre ella, pero yo creo que sí. Lleva gente que hace su podcast, mete cuñas de publicidad. Ajá. Y a cambio consigue una parte de esa publicidad. Me imagino que sea su negocio, no sé. Vale. Y tiene gente contratada incluso y tal, por lo que cuenta. Vale, pues con esto terminamos. Deja ya de ver guárraga, Capitán Zuckerman. Está viendo guárraga, hay que censurarlo. Esto lo dejamos. Bueno, terminamos el Guru Talk con el podcast Quit. ¡Termina el Guru Talk! ¡Talk! Seguro que aquí ahora y empezamos el con poner algo guay. Que nos ponga algo guay aquí. Empezamos con. Vamos a hablar de fricadas, de videojuegos. Hoy ha salido el. ¿Cómo es? El tráiler del GTA V. Canela fina. Que es ahí, se puede ver. Muy serio, ¿eh? Se puede ver y ahora. ¿Lo has visto? ¿Tú lo has visto? Sí, yo pensaba que era para Play 4, pero no es para. No, Play 3 y Xbox, o sea, antigua generación. Pero lo que yo no sé es si el vídeo este lo han hecho en ordenador. Porque me parece que son gráficos muy, muy guapos. Aunque por aquí pero, alguien te hace la cama de pero eso, no. Yo estoy jugando, empecé a jugar a este, a Last of Us este también. ¿Y qué tal? ¿Te mola? Los gráficos, es en todas las. Lo ponen como uno de los mejores juegos de la en historia, todo, tal, en 10 no sé 10. Qué. Y sí, los gráficos son de lo mejor que he visto nunca. Son más. Son mejores que los. Que los del vídeo este del GTA. Sí. Yo creo que este es, es el engine que han creado los de Naughty Dog, estos. Es impresionante, pues se va haciendo de noche. Claro, de pero día. ¿Sabes lo que pasa? Que el juego este, el GTA V, sí. Es un mundo abierto. Sí, eso es verdad. Vale. Vale. Vale, pues pero aquí no es un mundo abierto, está súper guiado. Claro. Y tal, y es una. Es muy impresionante, muy bonito y tal, pero la primera hora de juego así es casi como que no es un juego, es como los Metal Gear que te lo dan todo muy comido. Sí, vas ahí. Entonces, si quieres jugar Rails. Al cabo, sí, al cabo de una hora todavía estás es como que estás viendo una película. Que es muy impresionante los actores la actuación de los personajes y el script es muy. O sea, ¿está hecho con personajes 100% ordenador o lo sacan con personajes que luego le graban los movimientos está a la cara? Está hecho con motion capture. Motion capture. Pues se ven las expresiones de las caras y está hecho con actores reales que se nota que. ¿Lo recomiendas? Sí.
y lo recomiendo, depende de lo que te guste. Si quieres, si eres un jugón de que te gustan jugar a videojuegos en plan challenge, como de mata mata, ¿no? De mata recomiendo más el que me dejasteis el otro día, que lo he terminado, el Batman. Ese es más juego, y este es más una experiencia, ¿cómo lo puedas llamar? Una experiencia multimedia religiosa, es súper impresionante. Pero eso, ¿los gráficos están a nivel de Street Fighter 2 o más? Sí, están más o menos ahí. está llegando, ¿eh? La PlayStation 3 poco a poco lo sí, está llegando. Está consiguiendo. Entonces, ¿te gusta más el Batman que el de Last of Us? Como juego, sí. Como el futuro de los videojuegos impresionante, tal, fabuloso, el Last of Us este... Más innovador, ¿no? Es mucho más... Veremos lo que saquen estos este equipo, los siguientes, igual es mucho más impresionante. Bueno, Naughty Dog ha hecho muchas cosas, ¿sí? Sí, pero el siguiente, porque están reusando, aquí usan el mismo engine ya evolucionado del juego anterior, ¿cómo se llama? El Sukemen. ¿Cómo se llama? Las historias del Sukemen se llama. No, el juego que es por la jungla y tal. El Uncharted, es el mismo engine, bueno, es el engine viejo de este. Coño, pues a mí me mola mucho trabajando. Pues si todo, te moló el Uncharted, esto es lo siguiente. Bueno, ¿y pelis? ¿Alguna peli últimamente? Pues he visto, hay mucha gente metiéndose con... He visto Oblivion. ¡Torder! No, es lo que dicen, la están poniendo... Yo creo que es una de esas películas que la crítica la está poniendo malona y bueno, mucha la opinión por internet típica. Sí, estoy poniendo muy pero buena va a ganar con el tiempo. Es sí, una película muy que buen vino, ¿no? es ahí en plan insider para el nicho. Tal. Es una película de ciencia. ¿Insider para quién? ¿Para el nicho? Para un nicho. Para, para los bichos. ¿Vale? Es para. Se va a crear una comunidad que van a ser frikis. Los Oblivions. Los Oblivions. Porque es una película de ciencia ficción de verdad. Que te hace, no es una película de acción en plan a la bestia. Hay muchas cosas que están curradísimas, como la interfaz de usuario que usa. Bueno, sale la interfaz de usuario que usan en los ordenadores ahí. Es como un poco como Minority Report. Qué innovador. Es peor, pero vamos. Es peor, ¿no? Es peor película. Pero hay muchas cosas. Es peor cosas, que Minority Report. Joder, como película, sí. Pero ves, pero Minority Report. Pero hay muchas cosas que de Minority Report. Puedo dejar de ir a verla. Que habla del futuro, es una película de ciencia ficción, tienes que aprender que a lo mejor es un poco tordo. Oblivion igual te parece tordo, ¿vale? Te parece aburrida la película, pero tienes que imaginar, a mí me gustan, o sea, voy a ir a ver a mí me gustan las películas así. Voy a ver una película duras, que me voy a aburrir, pero sí. pero tengo que aprender que eso es lo que tengo que ver, ¿no? Porque te tienes que imaginar, dices, "Ostras". Pues mira, ya he visto una película que no es nada aburrida y es ciencia ficción. Eso es tiempo. A ver, seguro que es una película de acción ahí a lo bestia. Star Trek, vale. Star Trek es siempre Star Trek ha sido, no visto, ha sido ciencia ficción, vale, ¿no? ¿Y qué? Aceptamos Star Trek como ciencia ficción históricamente, la serie sí, Star Trek. Ciencia ficción, sí, sí. Ciencia ficción pura y dura. Vale. ¿Qué es lo que pasa ahora? Pues han conseguido renovar un poco. ¿Has visto la primera de Star Trek? Sí, la primera sí, que decir, de la gustó, nueva me gustó, saga. Me gustó. Bien, ¿no? Sí. Es ciencia ficción sí, con acción, o sea, vale, y personajes y tal. Todo, o sea, ocurre, que te lo está haciendo bien, ¿no? Está bien hilado. Pues la 2 es mejor que la primera. Ajá. Porque la 2 vale, es con más acción, más o menos la misma parte de ciencia sí, la ficción, primera, los personajes la siguen. La primera era un poco lenta, así de lenta. A mí no se me hizo lenta para nada. Vale. Bueno, no, es como Oblivion, que es Oblivion vertiginosa. Sí, el problema de Oblivion es ves Tom Cruise, que Tom sale Bruce, ahí, Tom lo Bruce, fastidia un poco, pero bueno. Sí. Y otra cosa, pero mira, no la he visto, una cosa, ¿no? Una cosa que mola mucho de Oblivion, esto no spoileo ni nada, es que los protagonistas viven en una casa que está volando en el cielo, bueno, está enganchado con un palo así, y para los... Es una mierda pintar y para grabar... es una casa en un palo así en el cielo, ¿vale? Y para grabar esa escena, construyeron una casa de verdad, y luego grabaron... en vez de usar, normalmente en efectos especiales últimamente, pues pones pantallas de color verde por alrededor y grabas a los actores haciendo acción, ¿vale? Y luego detrás ya pones lo que quieras. En Oblivion usaron una técnica nueva, que es ponían paneles por todos los lados alrededor de los actores, pero proyectaban en tiempo real las imágenes alrededor. Y grabaron todas las imágenes, fueron a un volcán, a Hawái, a un sitio arriba, y grabaron con cámaras de alta definición
unas cámaras que creo que se llaman R4, a lo mejor me equivoco, unas cámaras de alta definición de no sé cuánto, de 5K, de no sé cuántos megapíxeles. Y ¿qué hacen hoy? Y, yo os dije que iba a volver en su Kemen. Y grabaron en 360 grados hacia arriba, grabaron un montón y luego lo pusieron en el estudio, y entonces parece que tiene una casa como volando en el aire, en el cielo. Vale, pues este es el rollo de Oblivion, que ha hecho y no ha innovado en efectos especiales y bueno, ya cuenta, tiene algunos conceptos. Bla 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 bla. Estamos perdiendo audiencia. Aparte de pelis. Audiencia down. Aparte. Se va la audiencia. Aparte de pelis. Aparte de pelis. ¿Qué es esta camiseta que llevas aquí? Ah, pues mira, te voy a contar. ¿Me mola? Cuéntame. Es de una página web, QWERTY.com, la página web. QWERTY, o sea, QWERTY. Y venden, es curioso porque solo venden una camiseta al día. Ajá. Solo tienen una, hacen un diseño y la venden muy barata. Vale. La venden por $10 o así, vale, al día. Y os la recomiendo, visitadla, cada día van sacando una. Y luego, si queréis un... ¿Esto es exclusiva, la que tienes tú? De un día, bueno, de 2000 frikis que la compraron ese día. Pero vale. Sí. Y si te mola el diseño, la puedes, puedes votar los diseños anteriores. Vale. Cuando consiguen suficientes votos, las vuelven a poner a la venta. Vale. QWERTY.com, patrocinadnos. Vale. QWERTY.com. Mola. Y solo tienes esta. De momento sí, porque lo descubrí hace poco y me compré dos de estas. Me da miedo. Mira, es Snoopy, zombies y son sus amigos. La siguiente, hacemos una camiseta de... Muy maja, ¿no? ¿Qué pasa? Que te has ido de viaje también a algún lado, ¿no? Sí, tú estuviste por España, Carlos y yo estuvimos por Fukushima. Fukushima es conocido por Godzilla. Y por ser radioactivo ahora. Pues fuimos para allá y a ver cómo estaba aquello y tal. Y está todavía... ¿Qué fuiste a colaborar? Hay muchos pueblos que todavía están... Que están como abandonados ya, que seguramente ya no vaya a volver a vivir gente allí. ¿Lo saqueasteis? Entonces, no, esto es lo curioso, que están pueblos enteros devastados por el tsunami. Uh-huh. Y ves las casas, es porque las paredes se han roto, hay casas que están ya lejos y están las paredes rotas. Y ves el interior de la casa, que está todo destrozado por el agua y tal, pero está tal cual. A lo mejor hay una televisión hay cosas por allí y nadie ha venido a saquearlo ni nada. O hay coches también que no están saqueados, están todavía con las ruedas, un Mercedes con... En España no quedaría ni el chasis, vamos. Está todo perfecto, está conforme lo dejó el tsunami, nadie ha ido a tocarlo. Y hay cosas, ahí había cosas de valor y tal, pero nadie... Y además es como... Sí, no sé, la... estaba como congelado en el tiempo y daba un poco de miedo. Sobre todo la zona esa que estuvimos, ¿verdad? La zona de la central nuclear alrededor era como ciudades fantasmas. Era muy raro, además. No sabía si había gente o no, y de repente solo había policías y gente con máscaras. Era muy raro. Todo el mundo que conducía llevando todos máscaras. Todos llevaban máscaras. Sí. Y veías policías, salíamos por una carretera un poco y todos nos miraban y dices, era raro. Y luego fuimos a un pueblo al norte que es famoso porque ese sí que lo han reconstruido, ya está recuperado el pueblo y tal, pero se ha quedado, el problema era que se quedó un barco enorme en el centro. Ah, he visto las fotos, sí. Y llevaban como un año peleándose porque el barco era de una empresa de no sé dónde. Los del pueblo y luego las asociaciones de turistas que querían montar aquello como si fuera una atracción turística y como un monumento para recordar la catástrofe y tal, pero la gente del pueblo decidió quitarlo. Entonces creo que si no quieren que su pueblo se convierta en una puta atracción turística por una desastre natural. De hecho, ya al lado del barco habían puesto un convenience store y cuatro máquinas de Coca-Cola. Ya se había montado negocio, se estaba montando alrededor. Negocio alrededor de esa catástrofe. Y en el convenience store te vendían revistas con fotos del tsunami y tal. Estaba. Pero bueno, lo van a quitar ya este mes. Ajá. Está todavía, hay pueblos que ya se han recuperado enteros y otros que están como que ya los van a dejar abandonados y seguramente no vaya nadie. Pues, se han quedado ahí. Pues vaya.
Pues bueno, cambiando un poco de tema, algo más alegre. Algo más alegre. Pásame la bebida del Capitán Tsukemen. La bebida del Capitán Tsukemen. Esto es lo que bebe para desayunar. El Capitán Tsukemen nos tiene una característica, nos ha contado, ¿verdad? Que desayuna esta bebida, que la fabrica él mismo. Muy rica, ¿no? ¿Qué es esto, Rodrigo? Pues esto es umesu. Hostia, como pesa. Hostia, sí que pesa, sí. Esto es umesu. Estos son ciruelas, lo que hay aquí dentro. Y se meten en alcohol. En alcohol de bastantes grados. ¿Alcohol creo. De qué? El Capitán Umesu. El Capitán Umesu puede hablar. Bueno, esto solo es una receta secreta. Es un alcohol japonés que normalmente tú no lo fabricas, lo compras, ¿vale? Bueno, pero mucha gente sí que lo hace porque venden las bolsas ya para hacerlo. Ajá. Y todo. ¿Y qué metes? Metes el alcohol, este chungo de algo, no sé, ticuelas. Que lo compras y lo metes en el armario o algo así, porque tiene que estar en un sitio seco y, vale. Y oscuro. ¿Quieres beber un poco? Vamos a olerlo. Vamos a ver. Olerlo. No, ¿beber esto no o qué? Desde que... Hostia, ¿qué hola. Es tiene aquí un bote aquí de la hostia. Está roto. No es roto, Joder, esto tela, Voy a tener un buche. ¿Quieres ¿quieres darle un poco ahí? Le gusta. Desayuno. Bueno, esto se tranquiliza el Capitán Tsukemen. se ha quedado sopa. Pues esto es el umesu. Si venís aquí, probadlo, te lo sirven en cualquier bar. Vas a un bar, pides umesu, es eso, licor de ciruela, ¿no? Sí, licor de ciruela. Se podría traducir. Toma, para ti, gracias. ¿Y tú qué bebes? Yo qué bebo, yo nada, es aburrido. Aquí sigue esta audiencia total final, nos vamos a despedir. Yo estoy bebiendo ocha. Esto es la bebida más. Esto era mi portátil japonesa. Hasta que el Capitán Tsukemen lo va a destruir. Tsukemen. Y bueno, gracias. Vamos a pedir, en el capítulo anterior conseguimos al editor, Capitán Urias. Necesitamos un logo, ¿no? Sí. Entonces. Y cheerleaders. Está el Capitán Urias, fue nuestro pringado número uno. Bueno, el primero fue Carlos, que nos hace de cámara. Luego tenemos al Capitán Tsukemen también. El pringado número dos fue Caraguapo, Alejandro. Es verdad, que nos hace la música del principio. El pringado número 3 es Capitán Urias. Y si queréis ser el número 4, enviadnos vuestros algún logo para el principio del capítulo que salga ahí de aquí, Can de Friki. Sí, que no tenemos nada, ¿vale? Nada chulo. Y nos lo enviáis, nos ponemos. Que vamos a usar un hashtag. Es verdad. ¿Qué vais a usar? Es complicado. TGF. Sin la N, ¿no? La N de AND, ¿no? De aquí, Can de Friki. Vale, sí, venga. TGNTF. TGNTF. Pone J2. Venga, lo ponemos aquí. H4. Y ponéis el enlace unido al logo y elegimos al que más nos guste, ¿no? Hacemos. Bueno, los enseñamos todos. Adiós, que os den por el culo ya, venga, que nunca paraste de hablar. マッチョ。イケメン。ついてる。ハードゲイだ。ついてないの。ついてる。いや、それは。あ、これ。じゃあ、カプテンつけ麺。ここで食べた。あ、これ？うん。美味しいよね。カプテン、カプテンつけ麺、名前。すごい。顔見えないの。どうせんで。 Te he hablado demasiado, tío. Hijo de puta. Ponte ahí arriba. Tírate otro, aquí, tírate ponte otro. Aquí, ponte aquí. Ponte de pie aquí en el sofá. No seas Héctor. No seas el paquete. Joder, hostia. Dejad el pan. ¡Mi portátil! Lo único que me importa es mi portátil en esta vida. Está haciendo planking.